Hola a todos los suscriptores de YouTube. Bueno, pues aquí les traigo un de los nuevos truquillos que he aprendido. Bueno, pues lo que les voy a enseñar es a cambiar la imagen del logotipo de Ares que aparece en el reproductor. Bueno, pues comenzamos. Vamos a tener que buscar y elegir una imagen que les guste a ustedes. Busquen la que sea, pues no importa el tamaño. Tenemos que abrir esa imagen con Paint. Para cambiarla la guardamos con el nombre de logo y la ponemos en mapa de bits de 14 bits y la podemos ver esta imagen. Tenemos que poner en el lugar del logotipo. Para eso entramos a archivos de programa Ares Data Wheel General y List. Aquí tenemos ese logo feo del Ares. Bueno, en lo general a mí no me gusta, pero ahora debemos reemplazarlo por la imagen con el nombre de logo de mapa de bits de 24 bits y le damos mover y reemplazar como nos dice ahí. Para que ya tengamos nuestra imagen en el reproductor debemos salirnos del Ares y luego lo tenemos que volver a abrir y como podrán ver ya tenemos la imagen. Bueno, pues me despido, soy Tutonavíes neñando otras utilidades. Comenten y suscríbanse si quieren un tutorial solo, mándenme un mensaje de comentario o en mi canal.